Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar una deliciosa sopa de pollo estilo americano. Los ingredientes que vamos a necesitar son una taza de zanahorias, una taza de apio, una libra y media de pechuga de pollo. Vamos también a necesitar como unas 5 onzas de pasta. Yo voy a ocupar esta que se llama rotini. Ustedes pueden ocupar también espagueti o la pasta que sea de su preferencia. También vamos a necesitar una cucharadita de orégano y una cucharadita de albahaca. Una cucharada de ajo molido, una taza de cebolla picada y también vamos a ocupar 2 cubitos de estos de pollo. Y bueno, vamos a empezar su preparación. Y bueno, para esto vamos a ocupar mi olla de presión. Y lo primero que voy a hacer es que le voy a presionar el botón que dice saltear. Y va a empezar a calentar la olla. A esta olla le voy a echar como una cucharada de aceite. Pueden ocupar el aceite que sea de su preferencia. Ya que esté un poquito caliente el aceite, le vamos a poner la taza de cebolla picada. Y lo vamos a empezar a revolver. También le vamos a poner la taza de apio. La taza de zanahorias. Y lo revolvemos. A esto también le echamos las pechugas de pollo. Y lo empezamos a revolver. También a esto le vamos a echar los condimentos, la cucharada de ajo molido, la cucharadita de orégano molido, una cucharadita de albahaca, media cucharadita de pimienta negra. Una cucharadita de sal o al gusto. Y esto lo vamos a revolver. Como pueden ver, el pollo ya se está cocinando un poquito. Y eso es bueno porque le voy a poner a presión y siempre la pasta se cocina un poco más antes y no quiero que la pasta me quede muy cocinada o el pollo crudo. Entonces le voy a dejar ahí por unos minutitos más. Ya ha estado como unos 3 minutos. Le voy a dejar unos 2 minutitos más. Y bueno, vamos a dorar la pasta hasta que quede de un color cafecito. Lo vamos a estar revolviendo constantemente porque esto pasa rápidamente. Y bueno, ahora le vamos a poner los 2 cubitos de pollo, la pasta que doramos. Lo revolvemos un poco y le echamos el agua. Yo siempre le pongo agua caliente. Lo revolvemos
y le tapamos a la olla. Y nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión. Y ahora le presionamos cancelar para empezar de nuevo y le ponemos manual 10 minutos y regresamos en 10 minutos. Y ahora le vamos a sacar todo el vapor. Y bueno amigos, así ha quedado esta deliciosa sopa estilo americano. Todos sus ingredientes están cocinados a la perfección y en tan solo 10 minutos. Espero se animen a hacer esta sencilla receta. Buen provecho y nos vemos pronto.